El 95% de las colonias de abejas productoras de miel está bajo amenaza por un dañino ácaro que está acelerando su desaparición. Un estudio de la Universidad Mayor indagó en el comportamiento de este parásito que pone en peligro la supervivencia de una especie ya afectada por el cambio climático, la deforestación y los pesticidas. Vamos a conversar de este tema, los detalles de esta investigación, con la directora del Centro de Estudios Apícolas de la Universidad Mayor, Patricia Aldea. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de un tema del que se viene advirtiendo desde hace varios años, la posible desaparición de las abejas y lo que eso podría implicar para la biodiversidad en el planeta. Hablemos, partamos por eso, ¿no? ¿Por qué es tan importante el rol de las abejas? ¿Por qué se ha relevado tanto lo que podría pasar en caso de su extinción? Bueno, las abejas melíferas, Apis melífera es la especie, también conocida como abeja europea, es importante para todo lo que son los servicios de polinización, principalmente asociados al agro. Casi el 70% de un poco más de los alimentos de origen vegetal que nosotros consumimos son producto de la polinización que prestan las abejas al agricultor. Entonces, dada la masa y la población a nivel mundial, el que las poblaciones de abejas estén en deterioro y estén en número decreciente pone en riesgo la disponibilidad de fuentes de alimento de alta calidad y obviamente la rentabilidad del agro. O sea, genera un desequilibrio en ese sector, pero además me imagino que tiene un impacto en toda la biodiversidad de otras especies que también están vinculadas obviamente a la presencia de las abejas, es decir, podría generar un desequilibrio total. Sí, bueno, la abeja melífera es el polinizador por excelencia, pero él se caracteriza por ser de muy amplio espectro, es decir, cualquier fuente floral que le entregue néctar o polen o ambas cosas, ella las visita. En Chile, o para toda Latinoamérica, las abejas melíferas fueron introducidas desde Europa. Por lo tanto, nuestros recursos florales están adaptados para los polinizadores nativos y la abeja melífera no es nativa. Y por ello la biodiversidad de nuestra flora nativa no depende 100% de la abeja melífera, sino que depende de sus polinizadores, desde mariposas, desde especies de abejas nativas que son solitarias, no forman colonias como la abeja melífera. Por lo tanto, para Latinoamérica, lo que es diversidad floral no es dependiente de la abeja melífera. De esa especie. Pero para todo lo que es la actividad agrícola, por supuesto que sí. Y además, por otro lado, la apicultura, que es el sistema de producción, ¿cierto?, es una fuente de ingreso para la agricultura familiar campesina. Y ese es otro punto súper relevante, por lo cual es preocupante el deterioro de las poblaciones de abejas. De todas maneras. Ahora, ¿cuáles son las principales amenazas que está enfrentando esta especie? Hablábamos en particular ahí de un ácaro, pero entiendo que son a estas alturas varios, ¿no?, los factores que están influyendo en su disminución. Sí, la verdad es que hay múltiples factores, como tú bien dices. Todo lo que es cambio global, no solamente el cambio climático, cambio de uso de suelo, deforestación, los incendios, estos veranos, primaveras eternos que tenemos que duran hasta mayo casi, el otoño e invierno casi ya no se nota. Todo esto está afectando todo lo que es el recurso floral, que es la fuente de alimento de cualquier polinizador, no solamente la abeja melífera. Afecta la calidad, la disponibilidad, el tiempo que dura la floración. Así que todo desde ese punto de vista, lo que es nutrición, está en un franco deterioro. Y si a eso además le agregamos la cantidad de pesticidas o químicos que están en el medio ambiente, a lo cual la abeja visita cualquier fuente floral y va a tener algún tipo de residuo. Por otro lado, están los residuos minerales, la contaminación ambiental, la pérdida del recurso floral, porque Chile como país está creciendo y para ese crecimiento está eliminando bosques nativos, eliminando praderas. Entonces, vamos juntando una serie de factores que han deteriorado la población de todos los polinizadores. La abeja, nosotros lo vemos porque la manejamos. Claro. Y vemos que de una semana a otra la población se puede reducir a la mitad, así de rápido, porque no tuvo fuente de alimento, por ejemplo. Claro. Pero sin duda ha estado afectando a todos los otros polinizadores también, pero la abeja a nosotros nos da esta alarma, por eso se considera un centinela medioambiental. ¿Y qué tan drástico ha sido el descenso en el número de abeja melífera en los últimos años? ¿Ha habido ahí una curva que ha sido muy, muy relevante? Ha habido una curva muy pronunciada. Desde el año 1995 se empezaron a registrar a nivel mundial pérdidas de colonias de abejas. En Chile y en lo que es América, el promedio normal y aceptable de pérdidas de colonias anual era
no superior al 17-18%, como cualquier producción animal. Uh-huh. Hay una pérdida de individuos productivos. Sin embargo, estos últimos años las pérdidas han superado el 35%. Y eso es una tendencia a nivel mundial. Y entonces ahí empieza a preocupar cuáles son los factores. Y finalmente lo que se ha visto es la interacción de todos estos componentes, claro, que yo te decía. Y en particular este ácaro, Varroa destructor, que es su nombre, tiene un efecto directo sobre la abeja, ya que se alimenta de los cuerpos grasos, que es un órgano que es el equivalente al hígado en los mamíferos. Entonces este hígado, este cuerpo graso, produce reducción o detoxifica las sustancias químicas del medio ambiente en la abeja, y si ya tenemos mucho pesticida y más encima el órgano se está afectando, el deterioro es mayor. Junto con eso disminuye el sistema inmune. Entonces, frente a cualquier otro patógeno, la abeja está menos preparada. Y así vamos acumulando una serie de factores que hace que este ácaro sea una amenaza conocida, pero cada vez más grave. Eso te iba a preguntar, si la erupción de este ácaro es algo nuevo o es una especie que siempre ha estado, pero que ahora está generando mayor daño. Sí, a Chile ingresó el año 92, por lo tanto no es nuevo, ya llevamos varios años, un par de décadas, ¿cierto?, de su manejo. Sin embargo, lo que hemos visto es que se ha tornado más letal, fácilmente causa más rápido la muerte que antes. Incluso hay registros que antes se decía que una colonia sin tratamiento contra el ácaro podía vivir hasta 3 años. Hoy en día no vive más de 1 año y medio. Entonces, ¿por qué? Ah, bueno, estamos sumando los pesticidas, estamos sumando la desnutrición, la sobreexplotación, la competencia, porque, por ejemplo, en Chile se cree que para ser un productor apícola grande hay que tener muchas colonias. Y en general la tendencia es crecer horizontal, se dice, ¿cierto? Varios cajoncitos. En otros países la tendencia es crecer hacia arriba, menos cajones, pero con más pisos, que son, se llaman alza, que aumenta la población productiva por una misma familia. Ah. Entonces tenemos que hay mucha competencia, hay desplazamiento de polinizadores nativos, todas van al único recurso que esté en flor, etc. O sea, debiera haber ahí una transformación, un cambio en la manera en que se produce sí, la miel. El apicultor, el agricultor también requiere urgente cambio como del paradigma productivo. Perfecto. En la apicultura. Y cuestionarse en realidad si la zona en la que estoy permite tener la cantidad de colonias que ellos están acostumbrados a tener, tal vez ya no, y es lo más seguro. Obliga también a hacer transhumancia, que es el movimiento de las colonias de abejas de una zona buscando flujos de néctar. Y por lo tanto obliga a otras cosas más. Por ejemplo, muchos apicultores están desertando de la apicultura. ¿Sí? Porque no es rentable, cuesta mucho producir 1 kilo de miel. El kilo de miel a granel se paga no más de 1.400 pesos cuando se exporta, y los apicultores pueden vender su kilo de miel al detalle, que es un goteo, ¿cierto?, entre 4.000 y 5.000, siendo que los costos de producción son mucho más altos. Claro. Y por otro lado está lo que es el servicio de polinización, que es un servicio. Por lo tanto, hay apicultores que viven del servicio de polinización. Y los agricultores están acostumbrados a pagar poco y a pagar mal. Llevan 10 años fácil pagando exactamente lo mismo por tener una colonia en un cultivo, siendo que el combustible subió, los peajes subieron, todo ha subido. Y es el apicultor el que carga con ese deterioro en los precios. El agricultor depende de las abejas para que produzca una manzana rica y jugosa, pero no traspasa las ganancias que él tiene como agricultor un poco a la rentabilidad del apicultor, y por lo tanto están disminuyendo la cantidad de apicultores. Ya, ahí hay un tema que entonces que es importante. Tú decías la transformación de la estructura productiva que hay en estos momentos y esta relación. Ahora, ¿qué pasa con este ácaro? ¿De qué manera se puede combatir? ¿Y qué se está haciendo en estos momentos para poder enfrentarlo? Sí, bueno, en Chile siempre se ha recurrido a estrategias como cualquier otro peste o patógeno, que es la aplicación, en este caso, una acaricida. Pero esa estrategia ya no es suficiente porque los ácaros se están haciendo resistentes a los principios activos de los acaricidas, y por lo tanto hoy se requiere más otras prácticas que sumen, como mejoramiento genético, porque hay líneas de abejas que son resistentes o tolerantes al ácaro. Por otro lado, es estrategias súper fuertes de una buena nutrición y estar atento a que si el entorno a la colonia no le entrega los nutrientes que requiere, entonces el apicultor tiene que proporcionarlo de una forma artificial. Igual como un ganadero le da heno y le da avena, etcétera, a su ganado, digamos. Claro. Y por otro lado, requiere hacer un control y un manejo integral de plagas.
Eso es súper importante y es una práctica difícil de realizar porque requiere estar constantemente presente y requiere inversión. Y los apicultores son de la agricultura familiar campesina, entonces son pocos los que pueden hacer una inversión real que genere un cambio en su sistema de producción. De todas maneras. Por último, nos queda poquito tiempo, pero el tema de los pesticidas me parece bien relevante, porque lo has mencionado también varias veces, porque se genera algo bien paradójico. Quienes utilizan los pesticidas también se van a ver perjudicados por la desaparición de estas abejas melíferas en lo que tiene que ver con la producción agrícola. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, hay normativas del SAC de permitir y no permitir el uso de pesticidas en ciertos periodos que son principalmente la época de floración del frutal, por ejemplo. Sin embargo, hay una serie de sustancias químicas que no entran en esta categoría y que el agricultor igual aplica. La están usando. Que en el fondo cumple la norma, pero que afectan igual a las abejas. Hace unos años atrás se decía que los fungicidas, que son los que matan los hongos, no tenían por qué afectar a las abejas, que son un insecto. Pero después la ciencia mostró de que sí las afecta. Entonces requiere una revisión de todas estas normativas y requiere un trato amable entre el agricultor que contrata al apicultor y sus colmenas y una comunicación efectiva. Y eso no siempre pasa. A veces el agricultor avasalla un poco a los apicultores por distintas razones, socioculturales principalmente. Bien, pues Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Muchas gracias y buenos días.